Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias. Pero vamos a, a esperar que ingresen todos para pasar lista. Al menos la mayoría, ¿verdad? Deme un segundito. Va, ya lo encontré. A ver, eh, Marcela. Hola Marcela, ¿se encuentra por ahí? Parece que no. Valmore. Presente. Perfecto, Carlos. Carlos. presente Diego. excelente Carolina Elizabeth presente Gabriela María Gabriela me está Iván Alejandro presente Jesse Helen teacher. He Jesse me respondió perdón Sí, acá presente. Ah, vale, ok. José Miguel. Él ahorita este, tiene un problema con el vehículo. Este, creo que no se va a poder conectar y si se conecta quizás solamente estaría escuchando. Bueno, ok. Julio. Hola Julio. Se supone que ya llegó a la casa y que se iba a conectar. Mm, ya tiene varios días que no, no se conecta a clase. A ver, Karen. Presente. Anthony. Presente, ingeniero. Bueno. Buenas noches. ¿Quién dijo buenas noches? Yo, Marcela. Marcela, ajá, ya le había tomado y la tengo asistencia. problemas en, en la computadora, entonces. Ah, vaya. Ahorita estoy intentando resolver para poder entrar. Bye. Melissa, ya la vimos por ahí. Nancy Amilet. Nancy. No está. Eh, Nidia. Presente. Oscar Johnny. Nada. Sergio. Sergio. Presente. Voy a llamar de nuevo a los que no me respondieron. Gabriela. Buenas noches, presente. Gabriela, ¿verdad? Eh, sí, ingeniero. José Miguel. José Miguel. Nada. Yo ahorita intentando conectarse, está ahorita, me escribió que ya casi se conecta ahorita. Bueno, Julio. Nancy. Presente. Nancy. Sí, presente, ingeniero. Vaya. ¿Y Oscar? Oscar, Johnny? Nada. Vaya. Bueno, señores, eh, vamos a proceder a... No les he enviado el archivo de trabajo de hoy, ¿verdad? Creo que no. No, no solo oh, el de hombre. ella. Ya se lo voy a enviar, un momentito. El que vamos a trabajar hoy se llama actividad 02. Ya se lo mando, deme un segundito, por favorcito. A veces los tengo bien escondiditos. Este día vamos a ver el tema que se llama protección. Protección de celdas. Vaya. Yo creo que no hay problema que se los envíe aquí por el chat de la reunión, ¿verdad? No, no, no hay problema. Bye. En mi caso, sí. Si me puedes, si lo puedo mandar a WhatsApp. Ah, bueno, entonces lo mando a todos por WhatsApp, mejor. Sí, por eso. Sí, porque si no me toca por los dos. Espérenme que me va a cargar el WhatsApp aquí a veces. Cuesta un poquito que me cargue el, el WhatsAppito. El WhatsAppito. <laughs> a ver, eh, según... La... El temario, ¿verdad? De... De clase, deberíamos estar viendo protección, seguridad en los libros de Excel. Se llama el tema. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿quién va hablando ahí? José Miguel Funes. Que tengo el... problemas para conectarme, me, está, me, me ha costado. Ah, ¿y eso? Sí, lo que pasa es que te, he tenido un inconveniente con el vehículo, pero acá estoy eh, en escucha ahorita. Bye. Ya le vamos a poner la asistencia. Oye. Gracias, ingeniero. Bueno. ¿Alguien más que se me escape? Parece que no vea. Vaya, ya me cargo el, el WhatsAppito. Ahora voy a buscar su grupo porque tengo un montón de teléfonos aquí. Ustedes son grupo 7, ¿verdad? G7. G7. Sí. Ya lo encontré. Vamos Estamos en el Excel intermedio. Vaya, me cuenta si ve un libro que se llama Actividad Cero Dos. Sí. ¿Todos, todos? ¿Me confirman? Sí. Sí. Bye. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Este es el ejercicio que deberíamos de tener ya ahí a la vista, ¿verdad? Se llama actividad 02 y aquí vamos a practicar varias de las características que corresponden a protección. Vamos a hablar de protección de celdas, protección de hojas, protección de libros y varias opciones más. Ok. En esta tablita nos hablan de proveedores de la empresa Copep, donde tenemos encabezados de proveedores, continente, país, ventas en dólares. Vamos a aprender en primer lugar cómo proteger una hoja. Ingeniero. Hola. Disculpe antes de, de iniciar. Yo tengo una duda con el tema de lo que nos dejó ayer. Ajá. El, para guardar el archivo, a mí me salía un mensaje que decía que las características no se pueden guardar en libros sin macros. Uh -huh. Y ahí decía proyecto de VB. Y decía: para guardar una de estas características, clic en no. A continuación, un tipo de archivo habilitará sus macros. Eh, la lista dice tipo. Perdón, Carolina, archivo. esa es una de las preguntas del cuestionario. No, es sobre el ejercicio que nos dejó ayer de, de hacer en macro los meses. Entonces a mí me salía ese mensaje, si quiere lo voy a compartir al grupo. Sí, 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 porque eh, en sí no, no, le, no le capto muy bien. Y fíjese que al abrir el archivo, a pesar de que lo trabajé, no me abre. Me dice que las macros no están disponibles. Vaya, le, eh, compártame su pantalla y le voy a explicar rapidito porque necesito avanzar. Ahorita le voy. A... Dice que estoy deshabilitada para compartir. Ay, espérame, espérame, espérame. Ya, ahorita. Vaya, vale, listo. Vaya, acá yo ya las trabajé, pero me sale ese mensaje. Vaya, vale, mire, le voy a dar la solución. a sí. aceptar ahí? Uh -huh. Sí, la verdad que se me escapó quizás ese detallito, ¿verdad? Eh, para que sus macros le funcionen. Pues, eh, exactamente, usted dice que hace las macros y no le funcionan después de cerrado el libro, ¿verdad? Sí, o sea, antes de cerrarlo me dio ese mensaje que compartí en el grupo. Y ya cuando lo abrí de nuevo para ver qué pasaba, porque en realidad no comprendí el mensaje, me dice que no están disponibles. Vaya, compártame la pantalla que ya puso la conferencia. Póngame el Excel, ¿dónde está el ejercicio? Ahí lo. Hoy sí, vaya, debe aceptar ahí. Vaya. Lo tengo. Tiene que darle clic a archivo. Sí. Archivo. Luego le va a dar clic a guardar cómo. Examinar. No. Le dio clic a examinar. Examinar. Vaya, uh -huh. ahí en el cuadrito de abajo que le dice tipo. Sí. Tiene que elegir la segunda opción que le dice libro de Excel habilitado para macros. Solo así le van a funcionar las macros cuando usted se salga del libro y luego vuelva a entrar. ¿Me explico? Okay. Sí, ya lo hice. Voy a probar y si no, cualquier cosa le consulto. Vale, ok. Gracias. Bueno. Paremos de compartir, por favor, Carolina. Vale. Entonces decía que vamos a estudiar lo que se llama protección. Y vamos a comenzar con proteger una hoja. Ahorita les comparto. Vale. Aquí tengo la hoja que se llama hoja 1. Normalmente yo en el Excel, la verdad es que no, no estoy protegiendo nada. Es decir, yo puedo venir y decir, voy a escribir algo por aquí y presiono Enter. Voy a escribir algo por aquí presionamente. Mi hoja no está protegida. La voy a proteger entonces con una clave. Voy a deshacer estos cambios para efectos de dejar la tabla como estaba anteriormente. ¿Y qué le voy a hacer para proteger mi hoja? Me tengo que ir a la ficha revisar. Acá a la derecha, en el grupo proteger, encuentro un comandito aquí que me dice proteger hoja. Donde, al aparecer el cuadrito de diálogo, tenemos varias cosas que deberíamos entender. Me interesa por el momento esto que dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Esto es una pregunta, no es una afirmación. Porque nos está preguntando qué es lo que queremos permitir. Y lo que no queremos permitir es lo que no tiene cheque. El propio Excel se encarga de ponerle chequecito a las primeras dos, a las primeras dos opciones. Seleccionar celda bloqueada que es el equivalente de decir, yo voy a marcar un rango aquí con el puntero del mouse, voy a sombrear. Eso es seleccionar celdas bloqueadas. Y el otro que dice seleccionar celdas desbloqueadas, prácticamente viene siendo lo mismo, pero celdas desbloqueadas. Es decir, que el Excel se encarga de ponerle chequecito para que lo que tenga cheque se va a permitir. Lo que no tenga cheque no se va a permitir. Es decir, no vamos a poder aplicar formato a las celdas, no vamos a poder aplicar formato a las columnas, a las filas, no vamos a poder insertar columnas, ni filas, ni insertar hipervínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás que usted ve más abajo, no se va a permitir. Si usted quiere ser bien estricto en que no le toquen nadie a su libro, bueno, entonces quítele cheque a estas dos primeras opciones, cosa que no le recomiendo, porque no se gana nada con eso. Vaya, ahora que ya nos queda claro qué significa esto, vamos a poner una contraseña. Usted puede poner la contraseña que a usted se le ocurra. Toda vez y no se le olvide. Porque si se le olvida, jamás, nunca jamás va a poder entrar a editar la hoja. Va a poder abrir el libro, pero no editar la hoja. ¿Me explico? Sí. Sí. Va. Entonces, yo voy a poner una clave fácil, no vaya a ser que se me olvide, ¿verdad? Voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5. Y le voy a dar clic a aceptar. Ah, el Excel tiene un nivel de seguridad en el sentido de que nos vuelve a preguntar la contraseña para confirmarla. ¿Cuál era la clave? Ya se me olvidó. De uno su... cinco. Del 1 al 5. Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le doy a aceptar. Probemos. ¿Está la hoja protegida? Cualquier cosa que yo intente escribir. Me aparece un mensaje de error. Y no importando la celda, me aparece un mensaje que me dice la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Y es posible que se le pida que escriba una contraseña, obvio, ¿verdad que sí? Pero la pregunta es si a usted le está funcionando esto. ¿Protegió su hoja? Sí. sí, sí funciona. Vale. Ok, voy a dar clic aquí a aceptar. Y de repente digo, mmm, quiero editar mi libro, quiero escribir, quiero borrar, quiero cambiar, quiero ag agregar. Bueno, no nos queda más que desproteger la hoja. El comando siempre en la ficha revisar, que antes decía. Proteger hoja, o me dice desproteger hoja. Le doy un clic. Me voy a equivocar a propósito. Voy a escribir una clave que no sea la correcta. Le doy a aceptar. Y me dice un mensajito: la contraseña es incorrecta. Le damos a aceptar. Con esto nos queda bien demostrado que la hoja está protegida. Hoy sí, voy a ir a desproteger hoja de nuevo. Voy a escribir la clave correcta. Le doy a aceptar. ¿Podré ya escribir? Hoy sí, ya puedo escribir. Ahí me cuenta cómo le fue. Muy bien. ¿Todo sí. bien? Bien. Una pregunta. La, contra, la contraseña no importa, pueden ser entre números y letras o tiene que ser específicamente solo números. No, números y letras puede ser también. Ambas, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Oye, yo tengo una duda. ya me está hablando? Perdón. Yo, Julio. Julio, diga. Sí. Eh, cuando usted desprotege la. la... El Excel queda totalmente desprotegida o hay que volverla a proteger? Julio, qué bueno verlo de nuevo. Sí, lo siento, Inge, pero he tenido trabajo y, y ahorita me ha fallado en la computadora y estoy desde el teléfono conectado. No está usando CompU, ¿no? Eh, lo, me está fallando ahorita. Lo, ah. Está lento. Ah, bueno. Pero aquí estoy viendo lo que hace. Bye. Pero no le entendí muy bien su pregunta. Eh, vaya, Vuelva a planteármela, por favor. Usted le da aquí en la opción donde dice eh, proteger hoja. Aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces usted le ingresa una clave y todo, a uh modo -huh. de que no se pueda digitar, pero a la hora de desbloquearla o desprotegerla, uh -huh. eh, le ingresa la clave y todo y queda libre. Entonces cuando lo desprotege queda totalmente desprotegida o hay queda que como estaba poder... Julio queda como estaba cuando nosotros no sabíamos que podíamos protegerla ah. es decir lo normal uh -huh. y entonces hay que estarle volviendo a añadir eh, una contraseña cada vez que queremos protegerla entonces si mm, si sí, sí, usted ya tiene eh, su hoja protegida y la quiere mantener así, es decir, que nadie se la toque, ni usted mismo la deja uh -huh. así. Pero si usted dice, no, yo todos los días, por ejemplo, tengo que estar haciendo cambios aquí, pues le va a tocar estar desprotegiendo todos los días. Uh -huh. Ok. Pero, pero, ¿a qué viene su pregunta? ¿Cuál es el objetivo que usted quisiera lograr, digamos? No, yo pensé que eh, quizás cuando se salía de la, de la, del Excel, eh, no sé, como que automáticamente pues se bloqueaba, así como cuando usamos el teléfono, ¿vale? que no lo estamos usando y se bloquea automáticamente. No, en este caso si usted, digamos, le pone contraseña, guarda el libro, lo cierra, el día de mañana lo vuelve a abrir, sigue protegida la hoja. Uh -huh. okay. ok. Sí, 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 entendido. Vale. ¿Alguna otra duda? Ingeniero. Dígame, Anthony, perdón, ya alguien más habló por ahí, ya le vamos a dar la palabra. Dígame, Anthony. O sea, o sea con referencia a lo que Julio está preguntando, o sea, que si yo quiero volver a proteger uh -huh. mi archivo, tengo que volver a crear eso otra vez. ¿No hay algún tipo, algún comando que, que se active de manera más práctica? O sea, ahorita usted, digamos que yo protegí mi, mi archivo uh -huh. y le puse contraseña y todo bien original. Uh -huh. Pues entonces resulta que lo quiero trabajar con él. Entonces lo desprotejo, obviamente pongo la contraseña y ya me queda libre otra vez. Pero no habrá algún comando o, o tal vez algún acceso directo. Creo que por ahí iba Julio lo que quería preguntar: no. que ya no volver a crear todo eso otra vez, sino que solo no. medio ponerlo y ya. No. 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 Ah, usted tiene sí. que volver a proteger la hoja. Sí, la, oh, o sea, no. si usted la protege. Después de haber hecho cambio, digamos, la protege, lo guarda, lo cierra. Lo vuelve a abrir porque quiere seguir trabajando en ese libro. Tiene que volverla a proteger. Ok, entiendo. Ahora, vamos a ver, ojalá nos alcance el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver unas alternativas de protección. Quizás ahorita nos estamos adelantando a lo que viene, cuando todavía no lo hemos estudiado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bye. Quiero que note lo siguiente. Voy a proteger el libro, la hoja, perdón, de nuevo. Le voy a poner la misma clave: 1, 2, 3, 4, 5. Le doy a aceptar. Me vuelve a pedir la clave. Le doy a aceptar. Note lo siguiente. ¿Qué podemos observar en la barra, perdón, en la ficha inicio, por ejemplo? Todos los comandos que tenemos aquí se han deshabilitado, excepto unos cuantos. Por ejemplo, el portapapeles sigue funcionando. Y en insertar, quedan deshabilitados. Mire, ya había, ya se había fijado en eso. Es parte de la protección y eso no lo podemos evitar. Es decir, ese, esa, es, esa sería la conducta del Excel si nosotros protegemos toda la hoja. Dígame, Jesse este quizás en el caso de eso de la protección bueno yo lo he utilizado varias veces más que todo para compartir con otras personas el Excel oh, verdad dígate. entonces eh, en ese caso lo que yo hago es que sí puedo poner contraseña para poder modificarlo en el aspecto de que si alguien más lo quiere modificar la contraseña uh -huh. no lo va a poder utilizar. Más sin embargo, a mí sí me va a dejar hacerlo y no tengo que estarle cambiando a cada rato contraseña, sino que es la misma al momento de cerrar o abrir el Excel. ¿Verdad? Eso quizás más que todo siento yo de que es para cuando tiene celdas protegidas y que solamente quieren que modifiquen unas áreas o un rango de celdas para poder, por ejemplo, datos o solamente ir complementando. Pues sería una, una opción, pues, ¿verdad? De que usted sea muy meticulosa en su trabajo, no quiere que le modifiquen lo que usted ha hecho, pero tiene que compartir esto con un colega o amigo, entonces la protección es, es muy útil, pues. Ahora, uh -huh. si este archivo, si esta hoja, solo usted la va a estar utilizando, no tiene sentido protegerla. Exacto. ¿Verdad? ¿Estamos mejor así, Julio? Sí, sí, Ingeniero, gracias. Bueno, vamos a proteger ahora, ahora lo que se llama proteger el libro, el libro de, de trabajo. Bueno, pero para empezar, pues le voy a quitar la protección que tengo ahorita de la hoja. Le escribo la clave de nuevo y ya está desprotegida, ya está normal, digamos. Vaya, para proteger el libro. Esperemos, voy a quitar esta barrita abajo. ¿Me permite quitar esta barrita de aquí? No sé por qué. Pues ni modo. Vaya, vamos a proteger el libro. Aunque en realidad, esa palabra libro nos, nos lleva a un poco de confusión. Porque proteger el libro no significa que yo tengo que ir a archivo, guardar como, examinar y ahí agarrar el nombre del libro, ¿verdad? Porque un libro es, un, es una palabra muy técnica, digamos. Yo estoy en el libro Actividad 02. Pero en realidad lo que, lo que voy a proteger es la estructura del libro, es decir... Que yo ya no voy a poder insertar nuevas hojas o modificar las hojas existentes. Entonces, más, más eh, eh, proteger un libro, más significa proteger las hojas del libro y no el libro propiamente dicho. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Note que si usted, por ejemplo, da un clic. Derecho. En hoja 1, usted puede utilizar insertar, eliminar, cambiar, mover, copiar, eh, ver el código, etc. Todas estas opciones corresponden a opciones de la hoja 1. Lo mismo pudiera ser en hoja 4, en hoja 2, etc. Entonces, vamos a proteger el libro para precisamente proteger las hojas, de tal manera que estas opciones que tenemos acá, no estén disponibles cuando protegemos el libro. ¿Cómo vamos a lograr eso? Justo a la derecha de proteger hoja tenemos proteger libro. Y aquí pues nos pide de nuevo escribir una clave. Yo voy a escribir la misma clave pues para que no se, para no estar inventando aquí, ¿verdad? Con claves diferentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le doy a aceptar. Y me pide la clave de nuevo para confirmar: 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a aceptar. Yo puedo observar que todos los comanditos de todas las fichas están trabajando perfectamente. Y yo puedo seguir haciendo cambios si yo lo deseo en las celdas donde he escrito o en las que no haya escrito. Sin embargo, si le doy clic a hoja 1, ¿Qué sucede? Quedan deshabilitadas las opciones correspondientes a hojas. Ya no puedo insertar hojas, ya no puedo eliminar hojas, ya no puedo cambiarles el nombre a las hojas, no puedo moverlas ni copiarlas, no les puedo cambiar el color a las hojas, no las puedo ocultar ni mostrar. ¿Se ve entendiendo? Sí. Bueno. Sí. Nos vamos a regresar a revisar para desproteger el libro. De tal manera de dejarlo como estaba originalmente. Le doy clic a proteger libro. Y me pregunta ahora desproteger libro. Le escribo la misma contraseña, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, en nuestro caso. Y le damos a aceptar. Veamos la hoja 1 ahora, a ver si ya podemos hacer cambio de nuevo. Ahí están disponibles ya. ¿Estamos bien? Sí. Bye. Ahora vamos a ver otra protección que se llama cifrar con contraseña. Cifrar, oiga bien esa palabrita, cifrar. No tiene nada que ver con cifras, más tiene que ver con proteger el libro entero. Esta opción de cifrar con contraseña no la encontramos en esta ficha de revisión o revisar. No le encontramos ahí. Esto es algo muy diferente ya. Para esto tendríamos que ir a archivo. Y en la opción que nos dice información, nos aparece. Acá arriba, proteger libro. Le damos un clic. Luego vamos a poder ver la segunda opción que nos dice, Cabal, así como yo se lo mencionaba, cifrar con contraseña. Me está pidiendo una clave, una contraseña, que lo que nos va a bloquear es que después de haber cerrado el libro, e intentemos volverlo a abrir, nos va a pedir esa contraseña. Le voy a poner como contraseña el mismo numerito, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, usted puede utilizar la contraseña que usted quiera. Le damos a aceptar. Y nos pide repetir la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a aceptar. Observe cómo ahora... Esta opción se me puso en color amarillo. ¿Y a usted le pasó igual? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a asumir como que aquí tranquilo, nada pasado. Yo puedo hacer cambios, modificar la tabla, etc. Pero cuando yo decida darle clic a archivo y luego guardar, o simplemente el comando de guardar, y cierre el libro, cuando intente abrirlo de nuevo, me va a pedir la contraseña. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entonces yo mismo me voy a bloquear. Lo que yo necesito es que usted lo intente, que cierre el libro, lo localiza, lo vuelve a abrir y me informa si le está pidiendo la contraseña antes de poder ver el contenido de esta tabla. Ahí me cuenta. Estoy esperando sus comentarios. Sí, no se puede ver. No se puede abrir a menos que escriba la contraseña. A mí me pidió contraseña para ingresar. Correcto. Correcto. Sí, que si sí, intentamos abrir el libro, perdón, sí, el libro, el archivo de Excel, antes de mostrarnos la tabla, nos está pidiendo una contraseña. Bueno, no hay más que escribirla, ¿verdad? Escríbale la contraseña. Y me dice si ya lo puede abrir. ¿Me lo confirma, porfa? Sí, bueno. Sí, ¿verdad? Bye. Ahora, si nosotros decimos, híjole, eh, mi libro tiene contraseña, le quiero, le quiero quitar esa contraseña de apertura, lo vamos a conocer mejor de esa manera. Eso, eso se llama contraseña de apertura. ¿Cómo tendríamos que hacer para deshabilitar la contraseña entonces? Porque ya no queremos que nos pregunte contraseña. Tendríamos que irnos a archivo, guardar como. Perdón, información, no es eh, guardar como, es información. Y vamos a dar clic de nuevo aquí en cifrar contraseña. Y note lo siguiente. La contraseña que escribimos consta de cinco números que equivalen a esos cinco puntitos. qué es lo que deberíamos de hacer para eliminar la contraseña fácil dar un clic allí adentro y borrar todo lo que diga allí después de eso aceptar y desaparece miren la opción que antes nos aparecía en amarillo nos regresamos al libro normal y guardamos de nuevo. Con eso la contraseña de apertura queda deshabilitada. Ahora, una posible pregunta pudiera ser, mire, ¿y yo puedo proteger la hoja? Y también proteger el libro y cifrar con contraseña. ¿Puedo hacer las tres cosas al mismo tiempo? Claro que sí. Sí se puede. Ahí depende de su necesidad. Si usted quiere eh, habilitar las tres opciones de protección, perfecto. No hay ningún problema. El Excel se lo va a permitir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. De acuerdo. Bueno, pero a veces se presta. Esto de proteger hojas se presta a que pues no podamos hacer cambios en ninguna celda. Es decir, la primera opción que vimos, proteger hoja, nos bloqueaba todo, pero yo solo quiero proteger una parte de la hoja, por ejemplo, yo quisiera solo proteger el rango desde la B3 hasta la E28. que aquí no se puede hacer cambio que aquí no se pueda editar, que aquí no se pueda modificar, que no se pueda borrar, que no se puede hacer nada en ese ranguito. Pero en las demás celdas sí. Una celda afuera, en la columna F, G, H, en la A, en la fila 2, ahí sí. Aquí me va a poner usted mucho, mucho, muchísimo ojo. Fíjense que. De manera predeterminada. El Excel. Tiene una propiedad. Que aparentemente. Ya está habilitada. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Independientemente de donde nos ubiquemos. Cualquier celda que nos ubiquemos o inclusive si sombreamos un rango y nos vamos al comando de formato de celdas que se encuentra aquí en inicio. Puedo irme por el lado de fuente, alineación, número, cualquiera de estas tres mediante el uso del cómo se llamaba eh? cómo se llamaba esto que allá lo enseñé en el Excel básico cómo se llamaba esta esquinita con una flechita a ver Melissa Me estoy tratando de acordar pero a ver quién no. se lo puede <laughs> quién se lo puede No se recuerdan. Un cuadrito con una flechita. No nos acordamos, ¿verdad? ¿eh? Ni yo tampoco. Se llama el iniciador de cuadro de diálogo, señores. Vaya, entonces le damos un clic al iniciador de cuadro, cuadro de diálogo de alineación. O le damos un clic al, al iniciador de cuadro de diálogo de número. O simplemente presionemos control 1. Y nos aparece el mismo cuadro de diálogo con control 1. Nos vamos a ubicar en proteger. ¿Qué vemos dentro de proteger? que el chequecito de bloqueada está habilitado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que a todos nos aparece con chequecito? ¿Me confirma? Sí. Sí. Vale. Pero yo, yo de mi parte y usted igual, usted nunca le ha dicho al Excel que... Que le bloquee esas celdas. Es decir, usted nunca ha dicho a sombrear un ranguito aquí y que le aplicó un bloqueo. No, nadie, nadie de nosotros ha hecho eso. Nadie. Entonces, ¿cómo es posible que el Excel nos diga que las celdas que yo tengo sombreadas ahorita están bloqueadas? Cómo es posible? Fíjense que aquí el Excel es un poco engañoso, así como usted lo escucha, engañoso, porque las celdas no están bloqueadas. Y aun que usted abra, cree un libro nuevo, todas las celdas que usted se ubique, rango, celdas independientes le van a aparecer con ese chequecito de bloqueada. Esto se presta un poco a confusión. Ese chequecito no significa que las celdas estén bloqueadas. Lo que significa es que las celdas son candidatas a ser bloqueadas. Con el comando de proteger hoja, el que ya estudiamos hace un ratito. El que estaba aquí en revisar, proteger hoja. Pero en realidad no están bloqueadas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros solo bloquear un rango de celdas? Fíjense que en un inicio esto es confuso. Yo no se lo niego porque. Yo también me, me quedé un poco extrañado de ver la conducta del Excel. Todas las celdas que usted tenga en su hoja están supuestamente bloqueadas, pero no significa que estén bloqueadas. Están como candidatas a ser bloqueadas. Entonces, por eso es que cuando nosotros nos vamos a proteger hoja y escribimos una contraseña, se bloquean todas. Porque ahora sí, después de escribir la contraseña, las celdas quedan todas bloqueadas. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para que solamente este rango se encuentre bloqueado? Le tenemos que quitar la característica de bloqueada a todas las celdas de nuestra hoja. A toditas se las tenemos que quitar. Y para eso existe este botoncito arriba del 1 y a la izquierda de la A que nos permite seleccionar toda la hoja con un solo paso. Ahorita, por favor, usted no me haga nada, porque si me intenta seguir se me va a enchivolar. Solo vea lo que yo estoy haciendo, luego le voy a dar el chance yo de seguir mis pasos. Repito, yo estoy en cualquier celda ahorita. Pero digo yo, lo que quiero es solo bloquear un rango de celda, este de aquí. Le tengo que quitar la propiedad de bloqueada a todas las celdas para empezar. Entonces, voy a marcar toda la hoja dando clic aquí arriba del 1. No lo voy a hacer. Síganme. Vea lo que yo hago. Ya le di clic acá. Presiono control 1, como ya se lo había mencionado. Y nos ubicamos en la pestañita proteger. Ahora voy a quitarle el chequecito a bloqueada y luego le doy a aceptar. Aparentemente no pasó nada. Aparentemente. Pero si yo me ubico en cualquier celda y vuelvo a ver si tiene chequecito en proteger, veo que la opción bloqueada ya no tiene chequecito. Ni una sola celda, aunque yo en un rango. Presiono control 1. Me voy a proteger. Veo que bloqueada, totalmente deshabilitada para toda la celda. ¿De acuerdo? Sí. De vale, acuerdo. No, no vaya a hacer nada todavía. No he terminado. Ahora sí. Vengo y digo: solo quiero proteger el rango. Desde la B3 hasta la E28. Luego, voy a presionar control 1. Y solo a ese rango le voy a poner la propiedad de bloqueada. Solo a ese rango, oígase bien. Le pongo el chequecito y le doy a aceptar. Hasta el momento no ha sucedido más co mayor cosa porque no he terminado. Ahora, me voy a ir a proteger hoja. Le voy a poner una clave. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le voy a dar clic a aceptar. Vuelvo a escribir la clave y le doy clic a aceptar. ¿Qué pasa ahora? Yo puedo hacer cualquier cosa en cualquier celda que no sea del rango que yo marqué. Vamos a ver. Ahí está, miren, yo puedo escribir cualquier cosa. Yo me puedo venir para acá y escribir cualquier cosa. Pero si me vengo adentro del rango que yo protegí, ya no puedo escribir nada. Hoy sí, pónganlo en práctica, por favor. Y me avisa cómo le fue. Sí se puede, ingeniero. Ahí estamos. ¿No funcionó, Anthony? Sí. Vale, qué bueno. ¿Qué me dicen los demás? Sí, funciona. Gracias, Marcela. Estoy esperando la confirmación de todo. Es que esto en un inicio se presta un poco a confusión. Estoy esperando confirmación de todos, señores. Sí, funciona. Sí, funciona Enrique. Perfecto, Carlos, Iván. Me hacen falta todavía, la mayoría. Sí funciona. Excelente, Nancy. Sí, funciona. Funciona. Vale, perfecto. Ok. Ahora vamos a darle vuelta a la tortilla, como diríamos, ¿verdad? <laughs> que todo nos quede igual a como estaba antes. Voy a compartir mi pantalla. El único rango que está protegido ahora es este, ¿verdad? Desde la B3 hasta la E28. Bueno, pero para empezar tendría que desproteger la hoja. Es decir, lo vamos a hacer, vamos a hacer los pasos al revés. Ahí donde terminamos, vamos a iniciar ahora. Voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5. Y ya puedo ver que mi hoja ya no está protegida. Luego, después de haber seleccionado este ranquito, me voy a ir con control 1 a quitar la propiedad de bloqueada. Y le doy a aceptar. Pero como quiero dejar la hoja tal y como estaba originalmente, tengo que sombrear toda la hoja, presionar control 1 y volverle a poner bloqueada. Y aceptar. Así, solo así es como la hoja nos quedaría como la teníamos desde un inicio, sin bloqueos. Ni de toda la hoja, ni de un rango específicamente. ¿Estamos claros? Sí. Bye. Y por último, vamos a ver un nuevo truquito. Que trata acerca de cómo... Ocultar un rango de datos. Por ejemplo, yo quisiera ocultar solo el rango desde la E4 hasta la E28. Aquí sí me puedo ir siguiendo, es más fácil. Desde la E4 hasta la E28. Vamos a presionar control 1 de nuevo para ver el cuadro de diálogo que tanto nos está ayudando ahora. Sin embargo, nos vamos a posicionar en eh, la pestañita que nos dice número. Luego nos vamos a ir hasta el final, aquí donde dice personalizada. Mire qué curioso es el Excel. Porque para ocultar, es decir, que no se vean estos números en esta columna, tengo que ubicarme en el cuadrito debajo de tipo. Aquí donde dice general. Voy a eliminar eso que dice ahí. Con la tecla retroceso. O suprimir cualquiera de los dos. De manera que ya no vea nada ahí adentro. Y fíjese qué curioso porque yo solo tengo que escribir. Tres veces. Punto y coma. Uno, dos, tres. Punto y coma. Así como usted lo escucha. Punto y coma. Luego damos clic en aceptar. ¿Y qué pasó con esos numeritos? Que ya no se ven. Sin embargo, los números ahí están. Si yo me ubico, por ejemplo, en la E4, no veo nada, ni en la E5, ni E6, ni nada, nada, nada. A menos que le dé doble clic a la celda. Cualquiera de de los numeritos debajo de venta. E inclusive los puedo ver aquí, en la barra fórmula, como lo hacemos normalmente. A ver, pregunto, ¿nos está funcionando? Sí. Sí. Funciona. Y... Bye. Sin embargo, digamos que queremos ser más meticulosos, ¿verdad? Y ya no queremos que se mire nada aquí en la barra de fórmulas. Vuelvo a marcar el rango. Presiono control 1. En la pestañita de proteger voy a habilitar la opción de oculta. El Google. Me está hablando el teléfono. Le doy clic a aceptar después de haber ocultado aquí. Pero todavía veo los numeritos en la barra fórmula. Es que tengo que volver a sombrear el rango. Me voy a ir a proteger hoja. De nuevo. Escribo una clave. 1, 2, 3, 4, 5. Le doy a aceptar. Vuelvo a escribir 1, 2, 3, 4, 5. Le doy a aceptar. Y observe que. Aún que yo dé doble clic en la celda. Ya no puedo ver el contenido. Ni tampoco lo puedo ver. En la barra de fórmulas. Aunque ahí se encuentre. Lo que pasa es que no lo puedo ver. De acuerdo. Sí. 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 Ay, sí. Mire qué interesante el Excel vea lleno de secretitos por todos lados. ¿Quién diría que con punto y coma se puede lograr eso? Tres veces punto y coma. Y así tiene que ser. Tres veces punto y coma, señores cosas de la vida. ¿verdad? Así es la conducta del Excel. Si ya queremos revertir eso sí. de nuevo, digo. Solo una consulta tiene que ser sin ningún espacio, A ver los tres puntos y coma. Sí, no, 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 nada de espacio. Bueno, si queremos revertir esto, pues simplemente eh, llevamos los pasos de manera inversa. Creo que ya me agarró. Eh, el hilo, ¿verdad? De, de la explicación. Quisiera saber si hay alguna pregunta, señores. No. No, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estamos con la plataforma de inglés corporativo? ¿Estamos completando los cuestionarios? Sí. Esto sí. Esto es muy sí. importante, señores, porque la nota que salga de ahí es la que yo voy a tener que asignarle. Y si usted me lo está dejando para de último, no se lo recomiendo. Bueno, señores, ha llegado la hora de terminar. Ya son las 10 de la noche. No sé si. Creo que ya no hay preguntas. Ya pregunté, vean. Así que aquí terminamos. Pasen buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.